sinceramente, sí, esa persona que Olse le cometió, se le impuso una medida de coerción, fue la misma persona que entró a mi negocio y apuntándome con una pistola, causándome herida fuerte en la cabeza. Y yo quiero darle las gracias al Ministerio Público y también al tribunal que ha tomado una decisión de imponer a esa persona bajo arresto por 3 meses hasta que se siga el caso, porque este es un caso que va para más adelante. Entonces, yo estoy muy conforme con la medida que se le tomó a esa persona. Se le conoció y se le puso una medida de 3 meses preventivo en la cárcel Duarte por el hecho que se le sigue del día 8 de enero a las 11:45 de la mañana, que fue a la bodega del ciudadano José Méndez y lo encañonó con un arma de fuego, sustrayéndole 50,000 pesos del negocio y agolpeándolo con una pistola. Entendemos que la juez pudo apreciar que está vinculado del hecho y por lo tanto se le dejó una medida en prisión en el espacio de 3 meses, hasta tanto la investigación pueda hacerse de lugar. Bueno, en lo adelante entiendo que nosotros como abogados querellantes y actores civil, conjuntamente con el Ministerio Público, estaríamos pidiendo, eso es un caso que amerita desde 3 años a 20 años de prisión, y entendemos que sería 20 años de prisión que conlleva el caso por la magnitud.